uno de los representantes del barroco holandés. En Holanda, como adhiere a la Reforma, no van a querer la representación de figuras religiosas. Los protestantes están en sistema como el católico, atención, los diferencian algunas características, como por ejemplo el hecho de no atenerse a una autoridad unívoca como la del Papa en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y no quieren, entre otras cosas, imágenes, la representación de imágenes. Hola, Papa. Prenda se lo permite todo el activismo. Nosotros vimos en la clase pasada un paisaje de Cézanne, que era el pintor francés de moda con el tiempo. Y los colores claros de Cézanne, porque el barroco francés apunta a la diasanidad, no quiere ponerse en conflicto, no quiere el conflicto de la luz y de la sombra, es el único barroco, sino que el conflicto de la luz y de la sombra sobre una figura que se llama George Latour. No quiere angustia, no quiere la representación del tiempo que pasa, sino que es un barroco áulico. ¿Se acuerdan que era áulico? Bien. Que le canta al poder. Nosotros hemos visto una obra de Rubens con María de Medici llegando a Francia, en donde aparece el despliegue mitológico, el despliegue de los ángeles, en el medio todo el despliegue político para la recepción de la futura reina, la consagración del poder, que eso busca el barroco del siglo XVII en Francia, en torno a una figura central, que es la de Lucas, el rey sol, que va a gobernar desde los 15 años, muere como a los 80, de manera tal que su reinado es sumamente prolongado, y él va a dar su impronta a todo el siglo XVII en Francia, teniendo como epicentro su gran construcción, mejor dicho, la manda él hacer, pero el sucesor, el demás, que el Palacio de Versalles. Ya vamos a ver las consecuencias en el rococó francés del siglo XVII y del siglo XVIII. Rembrandt puede ir desde una campesina orinando y defecando, agachada adelante de un árbol, ¿se acuerdan? A la representación de una espiritualidad extraordinaria por medio de los manejos de una luz camisada que se mezcla con una sombra que transcurre en un plano intermedio a una sombra profunda y que va de vuelta a la luz, con un predominio de los amarillos en Rembrandt, atención, un predominio de la luz amarillenta. Entonces, la espiritualidad por un lado, por el otro, una violenta carnalidad. La representación, por un lado, eso ya lo hemos visto, y la vida cotidiana, en el comer, en encontrar la comida, en ver el buey que usaron la carnicería, a la representación de un par de viejos, una mujer y un hombre, marido y mujer, totalmente ciego él, achacosa ella, que tratan de protegerse en la debilidad mutuamente. Una captación profunda de la vejez y del paso del tiempo, aún desde muy joven Rembrandt lo logró. Además, la ceguera en Rembrandt, atento que es en el caso de este concepto, la ceguera para él en los personajes va a representar un índice de sabiduría. Si es viejo, para él automáticamente es sabio por la vida vivida. Y si es viejo y ciego, es doblemente sabio, porque ya no hay nada en el mundo exterior que lo pueda distraer. Para Picasso, por ejemplo,
la aquí tenemos una de las últimas obras de Rembrandt, el hijo pródigo, Es una hondura extraordinaria. En el hijo pródigo, la historia es que un hombre muy adinerado, dejó su bien de un esfuerzo de honrado a lo largo de su vida, tiene dos hijos. El menor, andando el tiempo, le pide lo que le corresponde, sin haber trabajado nunca, siendo muy pobre, y el padre le da lo que le corresponde por herencia, que lo adelanta, se queda sumido en un dolor profundísimo, y el hijo se va. Pasan más de 10, 15 años, no se supo nunca más de eso, está muerto, que está vivo, y lo que sabemos es que han despilfarrado todo en juego, en mujeres que lo despluman. Con el paso del tiempo, va a comer de la basura que le tiran a los chanchos, a los cerdos. Entonces, en el colmo de la angustia y de la incertidumbre, va a intentar el regreso a su casa y a su padre, dando por sentado que lo va a rechazar. Al lado de su padre, durante todo este tiempo y siempre, ha permanecido el hermano mayor, trabajando la parte del padre, acrecentando la riqueza familiar para compensar todo lo que se perdió cuando se fue su hermano menor. Ahora que Rembrandt va a dar el momento en el que, casi sin palabras, ha caído de rodillas frente a su padre. La cabeza calma no es por el paso del tiempo, porque es joven, sino por la tiña y la enfermedad de los jóvenes. Dios, y demás criaban terribles cascarones que pelaban la cabeza por sectores y después ya la pelaban toda dejando la llena de escama. Y la gente, esto, claro, lo rechazaba con repugnancia. En esas condiciones está él, que es un niño mimado. El calzado, desecho. La ropa sucia, lo que encontró para poder cubrir la desnudez y nada más. Al costado, una figura vestida con ropas de una variante en profundidad del rojo, era un color muy caro porque indicaba el acceso a ropa teñida con púrpura, que era un pigmento carísimo. Mírenlo. Está el hermano mayor. El padre comienza a tantearlo y lo apoya contra él fuertemente, como si fuera padre y madre a la vez y le quisiera dar su pecho y su vientre para acogerlo, para decir, estás de vuelta, no importa lo que pasó. Acá se está dando en extremo el profundo amor de padre a hijo. Él va a trabajar, ¿verdad? El amor filial en varios aspectos. El amor del hijo al padre viejito y ciego, el amor a la madre que se representa solamente en un solamente, nada más y nada menos
que en un retrato de una viejita, por ejemplo, ojo, el que la están anteciendo, el ojo de que pinta, la madre, que ha ganado cada arruga con cada hijo. En Rembrandt siempre aparece esto. O después el amor por los hijos, o después el amor por la esposa, que se le muere, y después por los hijos que se le mueren, y después por la segunda esposa que es 50.000 años más joven que él y que intempestivamente se muere, y él se lo va perdiendo todo porque la gente después de haberlo llevado a un punto de reputadísimo y costosísimo pintor lleno de encargos, en la medida en que él pintaba episodios no pedidos o representaba los episodios pedidos como la ronda nocturna a su manera, ¿se acuerdan? Como representa la ronda nocturna, la lección de anatomía. Y luego con el tiempo, el abismarse en figuras bíblicas a las que le da un contenido netamente humano, donde lo está poniendo todas las percepciones del poder y a qué miseria llega. Por ejemplo, el rey Saúl, y se estaba acordando tapando la cara y jugando un ojo con la cortina, mientras el jovencito David tocaba el arpa para él. ¿Por qué se tapa con la culpa? Porque él es el rey, el poderoso, el adulto. David es el jovencito, totalmente entregado a él, toca el arpa, mató a Goliat por él. Y él está pensando de qué manera más rápida, estallada y segura matarlo. Para mí. Entonces está ideando por un lado el asesinato y por el otro lado escuchando su música. Y le debe la muerte de Goliat, razón por la cual está en el poder. La ingratitud, la deslealtad. Acá se centra en la relación de padre e hijo. El hermano mayor, nosotros sabemos, acá aparece con la boca cerrada, cerrando un costoso bastón, no porque está rey, con un símbolo de poder y riqueza, mira a su hermano, mira la actitud de su padre, después le va a decir al padre, este que volvió después de haber dilapidado todo, yo siempre estuve con vos, porque el padre le manda al hijo mayor ser un festín, matar a un poquito más ricos animales, buscar un mejor vino. El hijo le reprocha, y ahora tenemos que organizar un banquete por este. Entonces el padre dice, hijo amado, vos y yo somos lo mismo, pero este vino estaba muerto y ha resucitado. Con la forma de decir, mi corazón yo lo había enterrado, en mi pensamiento lo había enterrado, y le dije, mi hijo pequeño, seguramente lo han matado por el camino, ¿no? Pasado 10 años y pico. Entonces el festín es para el que vuelve cuando ya no se lo esperaba, pero con el pensamiento y el corazón se lo admiraba como el primer día. Entonces, ese sentimiento paterno, él no lo puede entender. Aquí tenemos al que vuelve y al que recibe, unidos a través de la gestualidad y fundidos, miren, hasta qué punto, miren, aceptamos, lenguaje completamente de mancha, pincelada suelta, materia cargada, todo apunta a la emoción. Están fundidos. Si yo quisiera recortar al muchacho, no puedo, no puedo. La figura se funde con la otra figura y ambas con el fondo. Vean aquí los grumos de pintura, sabiamente dejados por Rembrandt, porque así logra una superficie que sentimos áspera, trabajada por el paso del tiempo, la mano vieja.
Rembrandt es uno de los autores que más, de los artistas que más se ha autorretratado a lo largo de su vida. Como vos, como dicen Van Gogh. Ahora vamos a ver una serie de autorretratos para que vean cómo él registra en su propio, en su propia figura, las distintas instancias emocionales de poder y dinero. Aquí, recién llegado a Ámsterdam, el puerto, de un lugar de provincias, Leiden, siempre en la misma Holanda. Ámsterdam, como les dije, en el siglo XVII, en el siglo XVII estaba constituyendo como un puerto muy cosmopolita, que recibía de embarcaciones de todos lados y entonces incentivaba enormemente el comercio. Esto, aunado a que el holandés va a partir a conquistar territorios allá en los mares, no sé, de los mares, en la misma América que 100 años antes había descubierto, había 100, casi 200 años antes había descubierto Colón, que primero pasó a ser un enclave español y portugués, pero después se agregó Holanda. El holandés, cuando conquista y coloniza, es cero. El español y el portugués también, pero el holandés es decididamente terrible, terrible. Les pongo un ejemplo. ¿Dónde estaba Nelson Mandela? En Johannesburg, sur de África. Johannesburg, no le va a poner el nombre africano, Johannesburg era una colonia holandesa y mantuvo la ferocidad racial y la discriminación hasta ayer. ¿Entienden a qué voy? Hay un sitio en Brasil que se llama Porto Galinha. Porto Galinha. Y tiene una enorme escultura de un tal Nassau, N-A-S-S-A-U. Es una persona muy prestigiosa. Después, con el tiempo y el comercio en Holanda. El Porto Galinha. ¿Qué estaban incluyendo con eso? Cuando ya la esclavitud estaba prohibida, los holandeses literalmente forraban, porque pasaban por aquí y después comerciaban, forraban el barco enorme en filas de esclavos, que no eran tales, que habían arrancado de su sitio, pero los forraban literalmente al llegar a un lugar. Y arriba ponían todas las jaulas con gallinas. Entonces, al grito de ¡Abgalina! ¡Abgalina! Era que llegaban las gallinas. Todos los que estaban en el comercio sabían que era la contraseña, pero se viene cargado de esclavos a los cuales vendrían menos, con menos cuidado, pero con animales. Son muy terribles. Rembrandt tiene una sensibilidad extraordinaria para captar lo distinto de él y respetar la diferencia de sus contemporáneos. ¿La cosa sería Sam? No, ¿verdad? ¿Era Morgani? ¿Dónde estará Selina? En el edificio nuevo tiene que estar, en la parte nueva, en el tercer piso. ¿Tercer piso, muñeca? Sí. Rembrandt es hijo de un matrimonio que tiene un molino, muere de migraña, después hacen pan, tiene muchos hermanos. Como él demostraba una habilidad especial, los padres le permitieron intentar estudiar, lo cual era una cosa en esa época no se cuenta, estoy hablando de 1616 en adelante. La cuestión es que
él con el tiempo se decide por la pintura. Y a los 18 años es un pintor extraordinario ya. Extraordinario. Fuera de lo común. Establece un manejo de la anatomía, de la perspectiva, de la volumetría, de todos los medios técnicos conseguidos una vez que los sabe hacer, los interpreta a su manera. Y primero hay que saber hacerlo, para después crear. Entonces, con un amigo del pueblo, por decirlo de alguna manera, quieren probar suerte en Ámsterdam, que sería como la capital, el río, la desconocida. Y van, acá está llegando. Fíjense. El rostro casi inverde todavía, lo hizo en torno a los 18 años. El mantón hacia adelante, mirándonos con seguridad. Aquí llegué. Tiempo después, se retrata con su rebelde cabello rojizo ensortizado del cual se quejaba todo el tiempo y su gorda nariz. Atiendan cómo la cara permanece completamente juvenil, que así. Y acá nos da una postura en la que podemos observar que es como si representara un gesto en el fluir del tiempo. Rota la cabeza hacia el espectador y en un segundo más el tiempo se va a cambiar de movimiento. Está captando el fluir del tiempo a través de la postura física. Además, una luz muy, pero muy suave que penetra a través de una fuente de luz blanca y que se va tamizando, generando una sombra mayor en la parte de los ojos, pero dejándolos perfectamente visibles. Pasa el tiempo, cada vez más fresco. Es contratado permanentemente para realizar obras. Y él además, como es muy sensual, muy gozador, le gustaba enormemente todo lo que se vinculara con la materia, con lo táctil, con lo que brilla para el ojo, con lo que es plácido al tacto. Así que compraba magníficas telas de seda, armaduras que por supuesto no usaba, porque no es soldado, pero armaduras tachonadas en oro. Coleccionaba joyas, iba al corte todo lo que venía de distintos lugares, China, etc. Él compraba lo que podía y se lo llevaba a su casa. Aquí está portando una cadena de oro costosísima y que realmente sabemos que Rembrandt tenía. Fíjense, la mano enguantada, cual si fuera caballero, y la boina de terciopelo con una tira de brillante aquí, que nos está diciendo la posición económica, el prestigio y por otra parte la riqueza adquirida. No se les escape que Rembrandt pinta sombras coloreadas. Aquello por lo que va a pelear el impresionismo en el siglo XIX, Rembrandt en el XVII se lo tenía totalmente solucionado. ¿Ven acá las sombras coloreadas? Siempre él es, a lo largo del tiempo. ¿Qué les transmite acá? Miren qué rotación. Sorpresa, dolor, un sueño fruncido. ¿Qué te pasa? ¿Que no era todo poder, dinero, beneficio? Sí, pero ¿sabes qué? A la muerte no se la compra con nada.
Él se ha casado con la joven Saskia, que es una posición muy superior a la de él. Saskia von Hultenburg. Se aman profundamente. Ya tiene 28 con otros casos y 22. Y en la medida en que va transcurriendo el matrimonio, van teniendo hijos. A los 7-8 meses de nacido, se van muriendo. Entonces, un embarazo ansiado, un parto, tener al hijito 8-9 meses, uno viene de repente, otra vez, normal, otra vez, el cajón, otra vez, el entierro. No somos muy jóvenes, cuesta empezar. Él la va a pintar muchísimas veces embarazada, como figurando a flor a la primavera, con un vientre en Chile, como la primavera. Otro hijo, el mismo, lo mismo, otro, otro. Así transcurren 4 hijos amados, criados y muertos. El quinto, que sobrevive, pasa el tiempo y está muy bien, se empieza a enfermar ella. Cuando el chico tiene 8 meses, se muere ella. Entonces tenemos a un viudo joven, con el único hijo que pudo tener de meses, y la mujer que amaba muerta. Con el tiempo, una joven analfabeta de un corazón extraordinario. Hendrikke Toffel trabaja como sirvienta en la casa de la familia. Cuida de Titus, que es este hijo. Cuida de Titus. Con el tiempo, bien con el tiempo, pasa el tiempo. Se convierte en la compañera de la familia. No se casa, entre otra mujer. Permanentemente, en la puritana Holanda protestante, la van a convocar tribunales para denostarla siendo mujer malvada, pecadora, que vive con un hombre viudo, sola, con el hijo del hombre viudo. Rembrandt, ese periódico, pasa una vez, pasa otra, en un Amsterdam, que Rembrandt es completamente conocido, así que la vergüenza de la mujer es tremenda. Rembrandt dice, casémonos, y ella con ese corazón, esa honradez, esa generosidad tremenda que tenía Francisco, le dice, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué le decía que no? Porque Saskia von Hultenburg había aportado su propia fortuna. A la que entran con el tiempo, pues se entiende logrando esa fortuna. Ahora, cuando Saskia muere, va a dejar en su testamento que Rembrandt es el administrador de la fortuna de ambos. Ahora, eso tiene que pasar a Titus, su hijo, cuando tenga 21 años. Si Rembrandt se vuelve a casar, la parte derecha la pierde. Entonces, Rembrandt no es importante. Pero ¿qué ocurre? Con el paso del tiempo y con su obra, va perdiendo clientes. Rembrandt es uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Lo que pasa, como suele ocurrir, la moda pasajera, porque va a ser pasajera, de la diafanidad atmosférica, del episodio mitológico pícaro en un bosquecillo, empieza a llegar de Francia. Y ahora te dice, ay, qué entretenida esa pintura, no hay que pensar tanto, etc. Entonces, le dejan de encargar a Rembrandt. O le dicen que pinte de esa manera, él por supuesto no se atiene a ninguna moda. Con lo cual, va perdiendo gente. Entonces, empieza a vender las cosas que coleccionó a lo largo de más de 30 años. Tenía una casa magnífica que pagaba en cuotas. Y Hendrikke sabe de esto
entonces prefiere ella ser mancillada permanentemente a que Rembrandt renuncie a ese dinero con el que están manteniendo a Titus y a él mismo por casarse con ella. Incluso le va a dar una hijita, Cordelia, y nunca se deja casarse. Ella, ella, Titus la adora, le dijo a Rembrandt, tanto la quiere que cuando Titus ya tiene 18 años, va a establecer y acepta todo con tal de que ellos estén bien. Entonces se le va a ocurrir hacer como una especie de sociedad ante los ojos de los demás, entre ella y él. Entonces ellos van a figurar como los empleadores de Rembrandt, para que no le caigan a él las cuentas y demás por pagar cuando ya estaba endeudado, porque no tenía con qué pagar. La valía de esa mujer, ¿no? Ya vimos que el título le dice mi cosa, con el bien visto, ¿no? Rena la firma en el cómo. El hijo que ha tenido con otra mujer la adora. Tiene 25 años menos de Rena. Se empieza a enfermar y con el tiempo muere. Con lo cual Rena ha perdido a la segunda compañera y se ha quedado con Titus y con la pequeña Cordelia. Y con el tiempo, se muere Titus, su hijo ordenado, aquel que había sobrevivido, recién casado y esperando un hijito. ¿Cómo registrar todo eso? Rembrandt acá tiene 60 años, parece un hombre de 80. No tiene piedad con su propia imagen. O sea, no piedad, sino que no se acepta a sí mismo una sola pincelada que le han hecho. Miren ustedes acá. Aquel pelo que un día fue rojo está encaneciendo rápidamente, su frente se ha ido despoblando. Todo esto es el profundo sumergirse en el dolor, la pérdida de todo y de los seres más queridos. Aprieta la boca, miren acá la sexualidad que se genera, y nos mira como interrogándonos, ¿a ustedes también les hace esto la vida? Nos incorpora la obra a través de una mirada profunda. ¿Qué dice la pintura y yo? Se pinta con la paleta, los pinceles. Acá tenemos una tela de atrás. Él ha dejado de pintar y nos mira. Miren ustedes cómo se va fundiendo la figura con el fondo. Alguna luz cálida arranca de este fundido el rostro, la mano, la paleta. A la muerte de Titus. Se representa con una carcajada sin dientes, como riéndose violentamente en la profunda desesperación, donde ni siquiera las lágrimas, y queda como una especie de risa. No entiendo nada, y sigo viviendo un fondo completamente oscuro del cual se arranca con pinceladas cuasi doradas en la mezcla de ocres, amarillos y blancos, solamente esta parte del cuerpo, un costado de la cara.
en que podemos observar la carne floja, la ausencia de dientes, las bolsas bajo los ojos, y esa profunda, esa risa que no indica alegría, sino horror. Y al final, con las manos unidas delante, diciendo, quizás el dolor y el tiempo sea la escuela feroz que tenemos que pasar los humanos. Mírenlo, como una especie de patriarca que nos mira con los ojos acuosos. Otra vez la boca apretada. No sirve de nada revelarse. Acerquémonos y van a ver cómo es la pura mancha. No hay una línea, no hay. ¿Ves? La mancha vibra, nos remite a la materia carnal, a su vez al espíritu, al dolor, al paso del tiempo, a la aceptación. Yo tenía 36 años. Bracudo, las distintas posturas que vemos, incluso con todo el cuerpo hacia el otro ángulo y la cabeza rotada, o acá, el cuerpo prácticamente de perfil y con serenidad la cabeza rotada, o con violencia, o con soberbia, nos da todo una paleta de emociones que comparte con quien mira. Rompe la claridad del cubo renacentista para introducirse en nuestro ámbito y en nuestra realidad. Pasaron 100 años, estar muerto, 200, 300, 400 como hoy, casi 500, y uno siente que te convoca, sentí que te convoca, sentí que está. Así que se dice de su dolor, de su resignación, de su pérdida. En la Holanda del siglo XVII, la Holanda de Rembrandt, Rembrandt como dice en el caso aparte, en la Holanda de Rembrandt, es mejor establecida un género que se va a dar con una fuerza enorme, que es el de los bodegones, naturalezas muertas, justamente a lo que le dio la representación de imágenes religiosas.
va a darse fuertemente el retrato, escenas de la vida cotidiana y naturalezas muertas, como la que están viendo. Vos caer, vos chaer, con de larga. En esa parte, vean ustedes cómo la sombra ingresa a las flores y nos impide recortar las figuras. Esto, claro, se echa breve. Vean por otra parte cómo convoca los sentidos. La textura de los pétalos nos remite a una diferencia enorme con la ciruela, con el durazno, con la mariposa, con la canasta de pasta, la sensorialidad, o sensualidad. También de vos caer, y esto lo compraba la gente, lo compraba en serio. No necesariamente fue independiente, ni mucho menos. En la Holanda de la época, o escrita con respecto a la Holanda de la época, se puede ver como, por ejemplo, Vermeer, que es un pintor extraordinario, había visto obra en la taberna de su padre. Su padre colgaba cuadros en la taberna para que algunos pintores fueran conocidos. Si no las vendía, se las quedaba. Y en los centros de época que sacan el oficio y la cantidad de gente y cuánto ganan, había pautado en un momento, 300 pintores y carniceros. La pintura formaba parte de la vida cotidiana. Era la manera de tener un fragmento de naturaleza, como en este caso, o el propio retrato, o una escena de la vida cotidiana de una señora pelando una naranja o una paja con la hechiza al lado. Fíjense aquí las gotas de agua, el bichito con sus patitas, la transparencia del recipiente y la figuración de un supuesto nicho arquitectónico en el que está puesta la naturaleza muerta. Estas figuraciones de lugar, perspectiva, tridimensionalidad, gustaban enormemente en la época. Acá hay unas hojas, ¿cómo están? Picadas. Bien. A esta altura, cuando se hace esto, Caravaggio tiene 60, 70 años de muerto. Raquel Ruiz, una mujer. Holanda. R-U-Y-S-C-H. La llama el nido, refiriéndose a este nidito con los huevitos que están acechando, miren, la garcilla, ¿las ven? Sí. Para comerse los huevitos, no estando la mamá de los huevitos, con lo cual nos da acá un acontecimiento penoso, por decirlo de alguna manera, frente a una representación exquisita, golosa, de una pirámide de frutas y flores, donde se convoca el sabor, la textura, el olfato, la vista, multisensorialidad. Bueno, ¿qué emprende?